empezar este ciclo, tercer ciclo Citru Felit 2012, que es importante para nosotros tener la participación en esta ocasión del 17 Instituto de Estudios Críticos. Desde el punto de vista de la historia, y la convocatoria es para pensar la historia de uno de los capítulos de la historia del Mirar, que es parte de lo que está comprometido en esta comprensión del drama y de la teatralidad. Esta faceta de la historicidad en realidad involucra múltiples tiempos. Los tiempos de la mirada son varios, heterogéneos, discordantes, acaso disyuntivos. ¿Qué es mirar? No es una pregunta simple. Ya en otra ocasión he tratado de reflexionar sobre eso. Pero el tema de las audiencias, de los auditorios, etcétera, involucra una segmentación múltiple. Primero, algo que podríamos pensar, una transformación de los espacios y los tiempos. El tema, clásicamente desde Aristóteles, de la representación dramática, involucra una cierta comprensión de unidad espacio-tiempo, una cierta comprensión de la integración entre espacialidad y temporalidad. El teatro se lleva a cabo, como entonces o como otras veces y en otras instancias, el ritual en una cierta temporalidad y en una cierta espacialidad. Los antecedentes. Primero, valdría la pena señalar este antecedente fundamental de la escena mexicana de la primera mitad del siglo XX y cuyos efectos siguen repercutiendo en las relaciones que la escena actual mantiene con sus espectadores, si aceptamos, como lo sugería Tadeusz Kantor, que los movimientos de las diversas y a menudo contrapuestas posiciones y tendencias del pensamiento no siguen una línea recta y ascendente, sino que más bien, dice Kantor, se asemejan a las trepidaciones, a algo que se forma espontáneamente en múltiples direcciones por causas inesperadas y no bien identificables, y que si algo desaparece, no significa que haya muerto, sino que continúa actuando, pulsando de un modo subterráneo. Y me refiero, desde luego, al gran tema del teatro mexicano del siglo XX, el tema de la identidad, ¿no? Y al divorcio idiosincrásico entre la escena teatral mexicana, sujeta, como sabemos, hasta bien entrado el siglo XX en el modelo español y también en cierta medida el francés e italiano, y el cambio, por lo menos en su vertiente comercial, en épocas más recientes, por el modelo americano e inglés, y en el inglés me refiero concretamente al West End, al teatro comercial inglés. Para todos nosotros, la gente de teatro, es un dato más que sabido, digamos, el hecho de que en México, hasta el 1928, o sea, 100 años después de consumada la independencia, y en pleno auge revolucionario, los actores mexicanos seguían pronunciando la española, ¿no? Y pensamos que de un día para otro eso cambió, pero yo me acuerdo que mi maestro Ludwig Margules me platicaba que Álvaro Custodio lo obligaba a cesear en las obras de repertorio clásico español que hacía en México cuando el pobre ni siquiera hablaba español. Lo primero, para poder aterrizar la reflexión hacia dónde quiero, voy a hablar de la mirada desde dos perspectivas. Hay muchas perspectivas desde las cuales podríamos hacer una reflexión sobre lo que podemos entender por la mirada. Yo voy a tomar dos: la mirada como conocimiento y la mirada como esa mirada que vigila y castiga, una mirada panóptica. Me interesaba este discurso De las políticas públicas del Estado, además el Estado como el gran generador de los fenómenos y procesos culturales más importantes de este país,
me importaba porque tiene que ver con la mirada. ¿Qué ha implicado para la práctica cultural de México este discurso y esta mirada hegemónica? Lo primero que ha implicado es que se ha instalado en este país una lógica en donde solo en ciertos ámbitos culturales, en ciertos recintos, las cosas que se presentan ahí son validadas como expresiones artísticas. Este país tiene una infraestructura cultural expansiva, es decir, en cada colonia, en cada barrio, en cada municipio hay casas de cultura, muchas de ellas con foros increíbles, y sin embargo los artistas no circulan ahí porque esos espacios no están en el terreno de la validación que hace el Estado de aquello que se supone es arte. Es decir, cuando tú aplicas a una beca, cuando quieres que te vayan a ver periodistas, críticos, si no estás en ese circuito visible de validación, no eres artista. Por lo tanto, lo que está pasando es que toda la actividad artística de este país se concentra fundamentalmente en aquellos espacios que son visibles para el Estado, un Estado que sanciona. Si no estás en ciertos foros de lo visible, en donde se construye el discurso hegemónico, no te veo, no eres artista, no tienes becas, no tienes apoyos.